Bien, saludos amigos, estamos con Raymond Frías, running back del conjunto de los Oriental Steelers, que iniciando la temporada, el conjunto campeón obtiene una victoria aquí. Este fue uno de los hombres importantes anotando un touchdown. Cuéntanos, Raymond, una nueva temporada, campeones, cuéntanos al respecto. Gracias por el soporte que nos dan primeramente. Ha sido una temporada muerta, un poco difícil, muchos jugadores nuevos, muchas coach nuevos. Nos regresaron 10 como muchos veteranos. So, ha sido un poco difícil, pero estamos trabajando. Tenemos que mejorar mucho más. Pero estamos, gracias a Dios, ganamos el primero y vamos a seguir adelante. ¿Cómo ha sido la integración del dirigente Rodolfo Esteves? Bueno, Rodolfo Vázquez. Vázquez, sí. El coach ha traído a un juego nuevo, un juego aéreo nuevo que nosotros no teníamos en el año pasado. Que tenemos un buen juego de corredores, pero el coach ha implementado un juego aéreo más dinámico. Dinámico, sí, exacto. Comenzaste con los Giants hace muchos años ya. Y luego entonces vino la lesión de la pierna, perdiste un año completo. No habías podido ganar por una u otra razón. Llegaste a este equipo de los Steelers, parecía como un título seguro y jugaste así como medio lastimado la final. Y al final el año pasado por fin llegó el título. ¿Qué sabor tuvo ese título el año pasado sabiendo que habías pasado tanto tiempo sin poder ganar? Bueno, pasamos un año, viejo, un año pensándolo. Soñándolo, llorándolo, te duele, tú miras la pared y ves segundo lugar. So, vinimos con hambre, entramos con una hambre que la temporada entera nos llevó y gracias a Dios terminamos invicto. Pero fue el hambre básicamente que teníamos de perder el año anterior. En relación a la historia, probablemente si uno revisa los números, vamos a hablar que ha sido el principal corredor de la liga cuando ha estado saludable. ¿Qué significa para ti eso y la preparación, la diferencia de aquel Frías joven que cometía errores, que tenía un equipo encima en principio y este Rey Frías ya un poquito más maduro? Sí, noto que tú te sabes la historia, pero como tú lo dices, sí, estoy más maduro, me preparo mejor. Antes era basado a juventud, ahora me preparo, comida, gimnasio, todo. Yo creo que la diferencia básicamente es lo que tú aprendes. Tú aprendes a correr mejor, cómo cuidar tu cuerpo, jugar lesionado, todo eso es parte de eso. Raymond, ya por último, tus expectativas con relación a esta temporada. Equipo nuevo, un equipo nuevo en la liga, un conjunto de los Crows igualmente fortalecido, aunque también tiene muchos novatos. Sí. Cuéntanos tus expectativas realmente con relación a lo que ustedes lograrán hacer esta temporada. Bueno, en verdad no sé, porque venimos con un equipo nuevo, aunque los otros equipos también tienen sus dificultades, pero no te puedo decir, vamos a trabajar duro. El punto es que los novatos de nosotros aprendan, entiendan y conozcan el juego. Yo creo que con eso, si implementamos ese tipo de programa, todo va a salir bien. Pero mis expectativas son ganar otro campeonato. Muchísimas gracias, Raymond, y muchas felicidades por esta primera victoria. Gracias a ustedes. Bien, las palabras de Raymond Frías, running back estelar del conjunto de los Oriental Steelers.